este periodo de tiempo hemos trabajado con 70 compañías de toda Europa y con este foco en la primera infancia, en niños de 0 a 4 años, bebés y primera infancia, y es lo que en la mayoría de los casos supone su primer contacto con las artes escénicas y poco más que añadir. Estamos súper orgullosos y súper contentos de trabajar en hacer cultura y artes escénicas para un segmento de la población que no es frecuente que sea atendido y nos encanta. Y sin más, paso la palabra a nuestro coordinador Luis. Perdón, si podéis decir el nombre cuando, antes de hablar, por favor, para luego identificarlo y no poner mal los cortes. Soy Nacho Marín, director artístico del Fernango. Buenos días a todos. Soy Luis Torres, coordinador del Teatro Fernán Gómez. Quería empezar agradeciendo a María Claudia Vila que haya hecho hoy la función. No es la actriz habitual de este montaje, es la primera vez que yo creo que lo representa. No lo ha ensayado, se ha tirado a escena como ha podido, lamentablemente por unos motivos personales de Sara Campbell, la actriz que lo realiza habitualmente y que no ha podido estar hoy aquí. María, si quiere entrar en más detalles de los motivos. Agradecer igualmente a Adolfo Simón, creador de Blue, el espectáculo que la compañía Nino Dada traerá el 21 y 22 de abril a este ciclo, y comentaros que en esta ocasión ponemos el foco un poco más en el teatro que se hace en otras partes de España. Nos van a acompañar a través de estas 40 funciones que van a tener lugar en la Sala Javier Poncena, 6 compañías que proceden de Galicia, Cantabria, Andalucía, Cataluña y Madrid, y que intentamos nos traigan un poco una muestra de ese teatro, de esta disciplina artística,